Este video es patrocinado por... Acelere. Sáquenle el clóset y téngase bien quieto. Sáquenselo. Téngase bien quieto, acelere. Acelere ese triple y fue. El cucho que se truca a la hija cuando le enseña a manejar. 5 errores que los hacen perder a ustedes en las subidas. Señores, que le hacen tener miedo en las subidas y no poder con ellas. Ustedes quedan estancados a solo andar en plano y a tenerle miedo a las subidas. Solamente quedan hechos unos conductores a la mitad. El primer error que ustedes cometen es no acelerar. Sí, señores, ¿qué pasa? Ustedes, como les da miedo que el carro se devuelva, pues cuando sueltan el freno, mientras llegan al punto de contacto y aceleran, pues obviamente el carro se va a devolver, ¿sí? Hay algunas tácticas para que el carro no se devuelva, pero muchas veces ustedes, no sé por qué, no aceleran, seguramente porque les da miedo que el carro se les devuelva, entonces ustedes están como listos a frenar. Y esa cosa en la mente, que ustedes estén listos a frenar para que no le van a pegar al de atrás, el carro no se les devuelva por si se les empieza a ir hacia atrás, entonces no los deja acelerar lo suficiente. Ustedes pueden arrancar con el freno de mano, la táctica ustedes la eligen, tan freno de mano o llegando al punto de contacto con freno y pedal, y entonces hasta que el tacómetro se devuelva o hasta que llegue al punto de contacto con el freno puesto y lo pagan al acelerador, como ustedes quieran arrancar, o pues de la forma pro, que ya sea nomás llegando al punto de contacto, ¿no? Aceleran y sueltan el clutch suavecito, ¿no? Pero pues toca muy rápido, es un reflejo del pie, ya con mucha práctica. Ustedes arrancan como quieran. El error que ustedes cometen no va tanto en el embrague, ustedes ese movimiento ya lo tienen calculado. El problema más que todo es que está en que ustedes no aceleran, o bueno, ustedes empiezan acelerando, pero si sienten que el carro se les devuelve un poquito, sueltan el acelerador y siguen soltando el embrague y se les apaga el carro. O si no, entonces se les devuelve, vuelven al freno y pues no están arrancando y lo levantan a pito. Vamos a sacar el embrague hasta cierto punto. O con el freno de mano, en este punto da la misma. ¿Hasta dónde? Hasta que la flechita se baje. O sea, ahí estamos en el punto de contacto. Este carro se nos va a devolver un poquito, ya se van a dar cuenta. Pero entonces yo no me voy a asustar, miren, ahí voy a mirar la puerta pues para que ustedes se den cuenta que se va a devolver. Miren, 1, 2, 3, saco el freno, se me devuelve, acelero y suelto. ¿Ven? ¿Qué pasa si yo hubiera soltado el acelerador como ustedes? Pues se me habría apagado el carro, o pues para volver al freno pues no arranqué y no hice nada, ¿no? Se me devuelve un poquito, miren, suelto el freno, acelero. Miren, nunca solté el acelerador, ¿sí ven? Nunca solté el acelerador, vamos a hacerlo con freno de mano. Acelero arriba del 1.5, entre el 1.5 y el 2, ahí está bien. Saco el embrague, ahí se devolvieron las revoluciones, el carrito levantó la trompa, quito el freno de mano y miren, nunca solté el acelerador, inclusive lo hundo un poquito más duro. ¿Sí ven? Ahí el carro sí gana el torque para arrancar. En el segundo error tenemos que ustedes hacen el cambio muy prematuro. ¿Qué pasa? Ustedes creen que van en plano, están acostumbrados a andar en plano, entonces meten el siguiente cambio muy antes, no lo elevan de revoluciones lo suficiente o no suben los kilómetros por hora suficientes para meter el siguiente cambio. El carro necesita un cierto torque, unas ciertas revoluciones para tener más potencia y que cuando entre el siguiente cambio el carro vaya más impulsado. Necesitamos más impulso cuando metamos el siguiente cambio, cuando vamos en subida. En el tercer error tenemos que, bueno, parecido al segundo error, ustedes iban en plano, iban, pónganle en tercera, en cuarta, llegan a una subida y obviamente el carro empieza a perder potencia, fuerza. Me han escrito mucho en los comentarios, ven, ¿por qué mi carro pierde fuerza cuando empieza a subir y se me cuelga y se me apaga? Pues obviamente como el carro va subiendo, tiene que hacer más esfuerzo. Es como cuando ustedes están montando cicla, ustedes van en plano y van tranquilos, pero cuando empieza la subida en una cicla, ahí es cuando ustedes tienen que esforzar más. Pues al carro le pasa lo mismo, por ende pierde velocidad, pierde respuesta, y obviamente hay que ponerlo en un piñón más corto, como segundo o primera, para que el carro responda mejor. A ver, vamos aquí en plano, en este momento vamos en plano, ¿cierto? Vamos en el cambio de tercera y vamos bien, para ir en plano vamos a buenas revoluciones, 1500. Voy a girar aquí a la derecha, el error de ustedes. Me quedé sin fuerza. No, ahí lo tenían que bajar a segunda, ¿listo? Ahí ustedes debieron de haber bajado en segunda antes de llegar a la curva, debieron de haber bajado en segunda. Y aquí, entonces, tenemos aquí, vamos aquí, miramos el cruce, acelero. Miren, casi se me apaga el carro. Otro carro con menos torque se hubiera apagado, con menos buena relación peso-potencia. ¿Qué pasó? Me quedé en segunda todo el rato. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo debemos de hacer? Voy en tercera, ustedes dicen, la subida está dura, ¿cierto? Vengo a menos de 2000 revoluciones. Venga, bajémoslo a segunda, ¿cierto? Vamos a segunda y ahí se llama la curva, miren.
Ah, el carro salió con potencia, ¿cierto? Y aquí, bueno, cruce a la derecha. Entonces, es tu vida, venimos a menos de 2000 revoluciones. Primera de una vez, lo meten un primera, así miren, ahí salimos perfecto, ¿sí vieron? Ahí estuvo. Cuarto error, se demoran mucho en sacar el embrague. ¿Qué sucede? Bueno, al arrancar obviamente sí toca con todo el cuidado del mundo, es obviamente es más de cuidado todo la arrancada. Cuando ustedes ya van, digamos, de primera a segunda, de segunda a tercera, o van a devolver el cambio, ahí lo tienen que devolver más rápido el clutch. Tienen que sacar el embrague más rápido. Cuando vamos en plano, ¿qué pasa si sacamos el embrague rápido en plano? ¡Pum! El carro cabecea. Listo, está bien. Pero cuando vamos subiendo, como al soltar el acelerador el carro pierde potencia de una, se bajan las revoluciones rápidamente, ustedes si se demoran mucho en sacar el embrague, pues el carro ya se les colgó cuando hagan el siguiente cambio. Por más que revolucionen, si ustedes se demoran mucho en sacar el embrague, pues se demora más en conectar la potencia del carro, y ya cuando conecta y el carro perdió mucha velocidad y se les cuelga y se les apaga. Entonces deben de sacar el embrague más rápido, hacen este evento, aceleran, ran, clutch segunda, ya, rápido, o clutch tercera. Lo revolucionan, pero se demoran 2 años pasando a segunda, miren. Suelto acelerador, clutch al fondo, segunda, saco el clutch, se me apagó el carro. ¿Sí vieron? Pues me demoré como 1 año haciendo el cambio, obviamente me quedé sin fuerza. ¿Listo? ¿Cómo lo debemos de hacer? Tiene que ser un movimiento rápido. Entonces, bueno, arrancamos. Arrancamos, tan. ¿Listo? Miren. ¿Ven? Viene el último error, quinto y último error. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que ustedes se asustan cuando van andando en una subida y tienen carros detrás. Obviamente, es lógico que uno debe practicar primero en una calle sola las subidas. Eso sí se lo recomiendo total. Pero cuando ya usted, a ver, si usted lo lograron en una calle sola, ¿por qué no lo iban a lograr en una calle con más carros? Con mis alumnos generalmente practicamos en unas subidas muy duras la arrancada. Y después nos toca en tráfico en una más suave y me dicen, ay, se me va a apagar. Yo le digo, no, 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 le digo, a ver, piensa en esto. Luis, si pudiste en una subida más dura, ¿por qué en esta subida que está más suave no vas a poder? Ah, bueno, cambió amarillo y el taxista de atrás le pitó. Listo, listo, está bien. Pero no importa, o sea, es que generalmente siempre que cambia amarillo hay gente que puede tener afán, les puede faltar sexo, lo que sea. O sea, gente que anda estresada, gente que le gusta comer miércoles a toda hora. Entonces, obviamente les encanta pitar y molestar. Realmente cambia, ellos están pendientes para pitar y cuando cambia amarillo. O es gente que cuando ven venir una ambulancia, empiezan a pitar y a esto, porque es gente como que está cargada de eso, como de estresar a los demás. Entonces, lo que ustedes deben hacer es nada, tranquilos, concentrarlos con tranquilidad.